muchas cosas aquí atrás. Toma un tiempo, juego el 360 y se me reprograma el cerebro. Y vuelvo a agarrar el PS3 y la X está cambiada de lugar y diario ando con la misma. Veo X y le presiono el cuadrado y es donde está en el 360 y así como que... Deja de tararear. Así como que... no. Todo está tapiado, una barrica. Está abierto. Callejón. Se acaba. Un buen pretexto para no hacer un niveles muy grandes. O sea, te hacen el fondo y todo muy bonito. Wow, ven esa luz. Ven el efecto que. Cómo se ven esas partículas de luz con la cámara del engine del juego. Wow. Callejón. Sí, eso lo Una hizo Bill. trampa. ¿Alguien más vive en esta ciudad? Hasta donde yo sé, solo él. Ahí tiene el Beyond Two Souls. Después de jugar este, voy a jugar el otro. Beyond Two Souls. Wow. Mira este lugar. No hagas ruido con la batería, te lo prohíbo. No empieces a golpear esa cosa. Puntos débiles del perímetro. Eso es bueno y malo. Bueno, porque me voy a colar por ellos. Malo, porque los infectados yo creo que harán lo mismo. Ok. Vientos. Vientos, nada aquí. ¿Qué cosa? Toda la música que hay aquí. Nadie cerca para escucharla. No lo sé. No me parece bien. Oh, mierda. Yo fui el que terminé haciendo ruido con esa cosa. ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué demonios fue eso? Eso sería una de las trampas de Bill. ¿Tu amigo es un poquito paranoico, quizá? Por decirlo sutilmente. ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad. Él sabe cómo encontrar cosas. Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos. Solo mira dónde pisas, estarás bien. Eso es. Oh, amigo, debes enseñarme cómo hacer eso. Sí, al hijo de cosas. Ah, ya con eso tengo suficiente para mejorar. Distancia de escucha, fabricación, velocidad de curación. Usa botiquines más rápido. Nah. Distancia de modo escucha. Esto es muy conveniente tener. Había visto esta trampa desde hace tiempo atrás, aunque para los despistados, pues ahí le pusieron arco. Cielos, ¿Bill es bueno con el arco? Creo que sí. Flechas, pero no son nada sin el arco.
escalera y la ponemos aquí. Ahora sube. No, subo yo entonces. No, 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 no. Con X, con X. Vamos, sube. Ok. No se ve como que hay algo acá abajo. Otra flecha. Y un arco. Ey, mira eso. ¿Y se podrán reciclar? Yo creo que sí, ¿no? Las flechas. Déjame usarlo. Tengo bastante buena puntería con eso. Mejor me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados, cubrirnos mutuamente. No estoy de acuerdo. Tengo tres. A ver si son reciclables. Sí, son reciclables. Ahora vamos por ella. Y aprovechamos para ver que no haya nada aquí. No, al parecer no hay nada. No. Bueno, mi flecha, ¿dónde estaba? Ah, vete a la fregada. No son reciclables. Una vez que las tiro se pierden. O se pierden por tiempo. Eso es lo que pudo haber salvado mucho este juego. Y no sufrir tanto. Las flechas fueran reciclables y no reciclables. Y ya nada más. Los arrancaba de los cadáveres. Está despejado, vamos. De acuerdo. Ya necesitar esa tabla. Oh, hay algo más aquí arriba. Ya necesitar esa estúpida tabla. Baja. Baja, carajo. Aquí. Podemos usar esto. Con esto. Cielos. Ahora escucha. Bill no es exactamente la persona más estable del mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. Tenemos que tener esto bien claro. A él no le gustan mucho los extraños. Muy bien. Bill es un buen tipo. Se rompió la flecha, ambas. Necesita tiempo para acostumbrarse a los demás, eso es todo. Qué flechas tan chafas. No entiendo la función de agitar del control. ¿Es para que se reacomoden las baterías o para qué carajos? ¿Puedes? Bien.
Otra estúpida trampa. Baja. ¿En serio? ¿No vas a bajar? ¿En serio? Oh, mierda. Eso no me suena nada bien. ¿Escuchaste? Sí. Mierda, mira esto. Ve a verla y yo aquí te cubro. Quiero ver qué encontramos. Encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque al corazón. No te preocupes. Yo me encargo. Salud llena, botiquines llenos. Si hay un botiquín aquí, imagino que lo has de necesitar. En una dificultad más alta, me imagino que algún enemigo o falta de botiquines hubiera llegado un poquito más herido. Por ende,